mí me han dicho que aquí. Ay, no, tú a la derecha, nos habían dicho. Sí, me acabas de decir que aquí, da igual. ¿Es aquí? Da igual, yo me siento aquí, listo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir esta tarde a la presentación de Esclava de la Libertad, de Ildefonso Falcones, aquí en Barcelona. Antes de empezar, un saludo muy especial también para todos los lectores que nos están siguiendo a través de streaming ahora mismo. Me cuentan que tenemos lectores conectados desde Argentina, desde México, desde Chile, desde Uruguay, bueno, de toda Latinoamérica y también de otros países del mundo. Yo soy Carmen Romero, soy la editora de Ildefonso y Ildefonso Falcones a estas alturas necesita poca presentación. Más de 12 millones de ejemplares vendidos de tus novelas en todo el mundo, traducidas a más de 40 lenguas, convierten a Ildefonso sin duda en uno de los autores más leídos, más apreciados y más seguidos por los lectores de la literatura española actual. Hace unas semanas se salió a la venta Esclava de la Libertad y, bueno, como ocurre siempre con todas las novelas de Ildefonso, ha sido un éxito rotundo desde el principio. La crítica, la opinión de los lectores ha cogido esta nueva novela con el entusiasmo de siempre. Así que enhorabuena, Ildefonso, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí, os lo agradezco mucho y igual que ha dicho Carmen, también a quienes están siguiendo este acto a través de Internet, ¿no? Estas nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos con gente de todo el mundo y con una inmediatez tremendamente interesante. Si te parece bien, Ildefonso, voy a empezar con algunas preguntas que he preparado yo y luego daremos paso a las preguntas de los lectores, porque creo que muchos lectores a través de tu Facebook, a través del canal de YouTube de Penguin Random House han ido enviando preguntas, así que así tenemos tiempo para todo. Voy a empezar por una pregunta obvia, pero creo que obligada. ¿Por qué tomas la decisión de ambientar esta novela en la Cuba del esclavismo? ¿Cómo surge la decisión? A ver, la decisión tiene dos partes. Una había surgido ya hace muchos años. Yo creo que esta novela la tenía pensada después de la catedral. Pero no gustó porque en aquel momento que tocase una época moderna, pues no era atractivo, por lo tanto salté a la mano de Fátima. Entonces, el hecho de tener ya parte de la novela estudiada, por mis condiciones personales, físicas, en el momento de afrontar este nuevo proyecto, pues me permitía recuperar todo lo que tenía estudiado. O sea, me permitía lanzarme a escribir y necesitaba escribir y así es lo que hice. Eso desde un punto de vista. Y desde el otro, siempre me ha impactado el pensar que en España, en una parte de España, la esclavitud se llegó hasta 1880. O sea, mi abuela, con la cual yo tuve contacto solo con una de ellas, fue coetánea a la esclavitud. No vivió en Cuba, pero aquella persona con la que yo hablé, en su momento, en su juventud, cuando nació y durante gran parte de su vida, estaba vigente la esclavitud en España. Y eso me impactó. Y entonces llegué a la conclusión de que se podía trazar una línea entre la Cuba esclavista de finales del siglo XIX y una ciudad española, en este caso Madrid, en el siglo XXI. Y establecer las consecuencias, las secuelas de esa esclavitud en el siglo XXI. Y pensé que era una idea francamente atractiva. Siempre cuentas que los procesos de documentación para tus novelas son muy laboriosos, te llevan años, ¿no? En este caso, llevabas en realidad muchísimo tiempo investigando sobre esta historia antes de comenzar a escribirla. ¿Cómo ha sido en esta ocasión? ¿Qué cosas descubriste que te sorprendieran más, que te indignaran más, imagino, también con el tema del que se trata? A ver, sorpresas todas desagradables, tremendamente desagradables, ¿no? Porque la dureza de esa época
hay veces que tenemos una idea de la esclavitud. O sea, yo digo, me preguntan, bueno, las mujeres, ¿eres capaz de escribir sobre mujeres? Bueno, he escrito varias novelas en las que las protagonistas son mujeres y no ha habido ningún problema. Y tengo editoras mujeres que, si es necesario, me corrigen, ¿no? Pero llegar a saber, a sentir en una proporción asumible lo que podían sufrir esas personas, los esclavos, cuando estudias cómo los trataban y sobre todo la consideración que tenían de ellos, ¿no? Que eran seres infrahumanos que necesitaban del blanco para poder vivir, para poder comer, en fin. Cuando piensas que hay gente que durante 20 años estuvo trabajando 20 horas diarias a base de latigazos, ostras, es francamente difícil. Yo creo que eso es lo que más me ha impactado en esta novela, mucho más que en todas las novelas anteriores. ¿Sabemos cuántos esclavos propiedad de españoles llegó a haber en Cuba? En Cuba es difícil, sí, lo sabría. A ver, en España llevó a América 2,5 millones de esclavos. De los 11 o 12 millones que se calcula que llegaron que cruzaron el océano. A esos 2,5 millones, o a esos 11 o 12, que según queramos calcularlo, hay que sumar los hijos de los propios esclavos, ¿no? Que nacían con la condición de esclavos, ¿no? O sea que los números se disparan. Y a eso hay que sumar también los chinos, que era una semi-esclavitud, los canarios. Hubo muchos canarios que se llevaron allí también en condiciones de semi-esclavitud, gallegos, incluso hubo catalanes que también se llevaron, se les contrataba con unos contratos tremendamente leoninos a gente que humilde, que no tenía recursos. O sea que, aparte de los esclavos, hubo otra serie de comunidades que vivían una semi-esclavitud. Sí. Pues estamos hablando de unas cifras de muchos millones de personas. Estamos hablando de cifras verdaderamente sobrecogedoras. Impresiona esto y impresiona también al leer tu novela la brutalidad de alguno de los episodios que describes, ¿no? Las enfermedades que sufrían los esclavos, ¿no? Cuando hablas del cansancio crónico. Sí, vas descubriendo cosas, sobre todo vas descubriendo situaciones que si después las trasladas a la época actual sostienen estereotipos que todavía tenemos de los negros. Hay películas, hay incluso hay conversaciones, hay muchas novelas que hablan del negro perezoso, del negro indolente, del negro que no quiere trabajar, del negro que se arrastra. Y ese es un estereotipo que proviene de la esclavitud. Pero claro, proviene porque esta gente en los estudios modernos se ha llegado a la conclusión de que padecían de cansancio crónico. O sea, es que aunque descansasen, no podían superar aquel cansancio. Se daban situaciones, sobre todo cuando lees, había esclavos que morían atropellados por los bueyes cuando llevaban la caña, porque caían al suelo, se dormían y los bueyes los pisoteaban. Y el tío que llevaba los bueyes no paraba. Entonces, cuando llegas a esa conclusión, claro, trabajaban 20 horas diarias, dos para comer y dos para dormir. Día sí, día no, dos para dormir o cuatro para dormir. A una persona que la mantengas con ese ritmo de trabajo durante zafra, 5 o 6 meses, durante 10 años, 15 años, llega a sufrir lo que es un cansancio crónico. Y ese estereotipo se nos ha trasladado a la época actual. Como muchos otros, la sexualidad se ha trasladado a la época actual. Mucha imagen de los negros que provienen del esclavismo son actuales, son estereotipos actuales que todavía se mantienen. Otra cosa que reflejas en la novela y que resulta muy, muy impresionante es el tema de los abortos de las esclavas, ¿no? Como muchas de estas mujeres decidían que preferían no tener hijos que nacieran esclavos igual que ellas. Sí, es una... A ver, durante la historia de la esclavitud hay un hito importante, que es cuando Gran Bretaña, que había sido un país negrero y esclavista como los que más, decide, sin embargo, abolir la esclavitud. Eso fue a principios del siglo XIX.
Gran Bretaña pagó mucho dinero a España para que España se sumase a la prohibición de la trata de esclavos. O sea, España desde principios del siglo XVIII, quizá 1830, 40, no recuerdo las fechas, se adhirió a ese convenio y prohibió la trata, pero no prohibió la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico. En la península sí que estaba prohibida. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que hasta ese momento los grandes azucareros, sobre todo los azucareros, les salía mucho más a cuenta acudir al mercado de esclavos, comprar un esclavo joven y apto para trabajar, y al día siguiente lo tenían trabajando. Cuando empiezan con el contrabando, cuando empiezan con la prohibición de la trata y la Armada Británica intenta detener a los barcos negreros, entonces lo que pasa es que empieza el contrabando. ¿El contrabando qué supone? Supone que suban los precios. Cuando suben los precios, los azucareros llegan a la conclusión de que lo que no habían querido hacer hasta ese momento, estamos hablando de 1850, cosas de esta época, lo que no habían querido hacer hasta ese momento, se ven obligados a hacerlo porque les es más rentable que las negras que tienen paran criollos y sostenerlos y mantenerlos que comprar esclavos traídos de contrabando. ¿Qué sucede entonces? Que las negras son utilizadas como ganado, puro ganado. O sea, cuidado, trabajaban exactamente igual que los hombres, ¿no? Las negras iban al cañaveral y con el machete también, ¿no? Codo a codo con los hombres, cortaban caña, la transportaban en las calderas, después hacían exactamente el mismo trabajo que los hombres, pero con el plus añadido de que a partir de que el contrabando aumenta el precio de los esclavos, pues se las obliga a parir criollos para cubrir la mano de obra. Y entonces esas esclavas, una de las reacciones que tienen, era de las pocas capacidades de reacción que tenían frente al amo blanco, deciden abortar, muchas de ellas. No quieren tener esos hijos que les obligan a tener, les ponen sementales al lado, o sea, eligen el negro más grande para que dé el mejor producto, igual que una ganadería, bueno, pues se las ingeniaban para abortar. Era de los pocos recursos que tenían, ya digo, habían cuatro, una era este, otro era la religión, que se toca mucho en la novela, no se puede hablar de la esclavitud sin hablar de la religión. Otro era evidentemente la fuga, pero siempre acababa mal. Y otra era el suicidio. El suicidio. Hay mucho suicidio dentro de los esclavos porque era la forma de poner fin a su esclavitud. Pese a que los amos blancos los asustaban diciéndoles que en el más allá volverían a trabajar para ellos también, ¿eh? Entonces, pero bueno, aún así se suicidaban gran cantidad de esclavos. Tu novela tiene dos grandes protagonistas, una esclava, ¿no? La cual, que vive en primera persona alguna de las cosas que estás explicando, y una mujer actual. La prensa ha comparado a la esclava, a Cahueca, con Espartaco. ¿Qué te parece esta comparación? ¿Qué nos contarías de ella? Hombre, me parece fantástica que la comparen con un mito de la cinematografía y de la historia o de la leyenda. Perdón. Pero sí que es verdad. Sí que es verdad porque en la novela Cahueca, la novela se llama Esclava de la Libertad, que es un oxímoron, ¿no? Pero que realmente demuestra el contenido o lleva al contenido de la novela. Cahueca es esclava del ansia de la libertad, pero no la libertad propia, porque incluso llega a tenerla a lo largo de la novela, accede a esa libertad porque se fuga y es una cimarrona y está bien, pero renuncia, es capaz de renunciar a su propia libertad para luchar por la libertad de los demás, o sea, lucha por la libertad de todos los negros de Cuba, ¿no? Y yo creo que eso es un poco comparable a la figura de Espartaco, ¿no? Que también lucha por la libertad de todos los esclavos de Roma, ¿no? O sea que sí, no la conocía, pero me gusta esa comparación, ¿sí?
me felicito a quien lo haya hecho. La vanguardia. Fantástico. ¿Y quién es Lita, la protagonista contemporánea? Lita es una joven universitaria, es una chica mulata que nace en Madrid, que vive la sociedad del bienestar española, que estudia, que va a Londres, que habla idiomas, que hace un máster, que se encuentra evidentemente con los problemas de acceso al mercado laboral, pero que no vive su condición racial más allá del racismo que se sigue viviendo en la actualidad. O sea, que no es consciente de cuál es su papel o el papel que le ha reservado la historia, ¿no? Y a través de, sobre todo, de la religión y sobre todo de esa conexión, se establece una conexión un poco mística entre el ingenio azucarero, la esclava cahueca y Lita en el Madrid en el siglo XXI. Entonces Lita será una persona, una joven que irá asumiendo que tiene un papel mucho más importante. Llega a conocer sus raíces de verdad, llega a darse cuenta de qué es lo que sucedió durante la esclavitud y a asumir todo ello y terminará pues siendo una defensora del derecho de la comunidad negra. Y sobre todo aquella persona que, en la novela, evidentemente, logra una reparación real y efectiva a una situación injusta como fue la de la esclavitud, ¿no? Es algo que se procura mucho, que la ONU está planteando constantemente, que en la conferencia de Durban se propuso, ¿no? La reparación a los afrodescendientes, la reparación por todo el daño efectuado a los esclavos. Son unas reparaciones un poco utópicas porque es difícil, ¿no?, saber cómo se puede reparar todo esto, ¿no? Pero en la novela sí que se llega a una reparación efectiva, ¿no? Eso, entonces es a través de Lita la que cómo encontramos esa reparación. Volviendo a las primeras preguntas, es la forma en la que me planteo la posibilidad de ofrecer al lector una situación creíble. O sea, que realmente podría haberse dado. Podría haberse dado efectivamente en la situación de la familia que es la esclavista en la Cuba del siglo XIX y que son los marqueses adinerados, bancarios en el siglo XXI y la misma familia de esclavos en la Cuba con su descendencia en el Madrid del siglo XXI. Es la misma lucha y podría haberse llegado a dar. Y bueno, de esto iba un poco mi siguiente pregunta, ¿no? La familia a la que te refieres, que en la ficción son los marqueses de Santa Doma, efectivamente han sido propietarios de ingenios, dueños de esclavos, y en la actualidad tienen una gran fortuna, son banqueros, pero es una fortuna que se cimienta, ¿no?, en la esclavitud. Durante tu proceso de documentación has conocido casos de grandes fortunas, de familias españolas con una situación... Sí, los hay muchos. No solo españoles, los hay en Europa, los hay evidentemente en Gran Bretaña, en Estados Unidos hay muchísimos, ¿no? Y hay una bibliografía bastante extensa y bastante interesante en ese sentido, ¿no? O sea que a la hora de estudiar el esclavismo y de ese trasfondo y de ese trasvase de dinero desde Cuba hasta la metrópolis, pues sí que aparecen muchos nombres conocidos y nombres actuales y empresas que siguen en la actualidad. Algunas de ellas, no españolas que yo sepa, pero algunas de ellas holandesas, por ejemplo, algún banco holandés ha llegado a pedir perdón por ser consciente de que su capital inicial pues estaba sustentado en el esclavismo. Y en España, aquellos que puedan tener interés encontrarán bibliografía suficiente. En fin, eso es un problema ético y moral de cada persona. No, yo no voy a entrar en eso. No he cogido ningún modelo especial, ¿no? Pero sí, existe. Es la primera vez que incluyes en una novela una trama contemporánea, ¿no? ¿Ha supuesto un reto a la hora de la escritura? No, es más fácil.
Sí, claro, es más fácil porque, en fin, salvo todas aquellas cosas que puedo intentar profundizar más en el racismo, ¿no? En las asociaciones que actúan, esas asociaciones que aparecen en la novela que apoyan a Lita, etcétera, etcétera, lo demás lo conoces. O sea, Madrid, el Madrid actual lo conozco. O sea, que es pasear por Madrid y elegir dónde quiero poner la casa, poner el banco, poner la casa de Lita y poner todo lo demás, ¿no? Y lo demás con un plano ya casi no tienes ni que mirarlo, ¿no? No, no, es mucho más sencillo, ¿no? Claro, la realidad de la Cuba del siglo XIX, pues tienes que estudiarla mucho, tienes que acudir a muchísimos libros, sobre todo con la prudencia de no creerte lo que dicen esos libros, porque claro, todos son libros españoles, son libros muy pro-esclavismo, muy agiográficos en según qué sentido, y en fin, tienes que tener esa prudencia, tienes que tener después compaginarlos con los estudios actuales, que hay muchos. Hablabas antes de la reparación, ¿no? a los descendientes y de cómo en la novela lo resuelves. ¿Pero crees que en la realidad es factible, que existe una esperanza de que se pueda reparar de alguna manera a los descendientes de los esclavos? No creo que se pueda reparar individualmente, pero sí que debería intentarse reparar colectivamente. Y hay esfuerzos, vuelvo a insistir, hay la conferencia de Durban, es del año 2000-2001, y se proponen una serie de medidas que me da la impresión después que quedan un poco en el aire, ¿no? Es como las conferencias estas sobre el clima, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, la erradicación de la pobreza, dices, bueno, claro, si empezamos poniendo una medida a la erradicación de la pobreza ya vamos mal, ¿no? Pues no, es una medida tan utópica que no. Pero sí, debería entenderse que hubo unos momentos tremendamente injustos para 12 millones de personas, más todos sus descendientes. Es mucho, son muchas personas que gran parte de, o una parte de la civilización actual se sustentó en el trabajo, de ese trabajo esclavista de seres humanos, y sí, debería intentarse buscar una reparación, debería procurarse buscar esa reparación. ¿Cómo? No lo sé. Pero bueno, en fin, hay problemas que se afrontan, que los gobiernos afrontan y bueno, algunas soluciones debe haber. Desde luego, variando un poco el concepto y por supuesto, lo que sí está claro es que el colonialismo y el esclavismo todavía está teniendo unos efectos tremendamente importantes en la sociedad actual, que los esfuerzos por ir contra el racismo están fracasando en cierto sentido, o sea que estamos todos viendo cómo proliferan movimientos a los que no les duelen prendas sustentarse en propuestas xenófobas o racistas, que eso ya la ONU lo está advirtiendo, que se está produciendo una involución peligrosa en ese sentido. Y esa reparación de la que hablamos, que puede ser una reparación así etérea, ¿no? Pero sí que podría llevarse a cabo, pues, en cuanto pudiéramos evitar ese racismo, evitar esa xenofobia, o sea, luchar contra ella. Eso sí que es algo que se puede conseguir y obtener en la época actual. Y una novela con tantos lectores como la tuya, seguro que va a ayudar a que la conciencia sobre este tema, bueno, se ponga un poco sobre la mesa, ¿no? A ver, no es mi objetivo ese, ¿eh? Mi objetivo es que el lector se entretenga. Yo no quiero dar lecciones de historia a nadie. O sea, yo planteo una novela de amor, de pasión, de dinero, de venganza, de dolor, de alegría, en fin, con todos los los atractivos, creo, ¿no?, que debe ofrecer una novela a sus lectores. Y ese es el objetivo, el entretenimiento y que la gente lo pase bien. O sea, no es un ensayo y no me gustaría que se plantease esto como un ensayo o como un intento de luchar por él. No, no. Lo que pasa es que, como todas las novelas, la intento situar en un escenario histórico determinado,
y ese escenario que elijo en este caso, pues es el de la esclavitud. A partir de ahí, cada cual que saque, extraiga las consecuencias que desee. Pues vamos a dar paso a las preguntas que nos han hecho llegar los lectores. Consuelo, a través de Facebook, te pregunta. Esta es la primera novela suya que leo ambientada en Madrid en lugar de en Barcelona. ¿Obedece alguna razón premeditada, desplazarse y salir de su zona de confort? ¿O lo pedía la historia que quería contar? Hombre, yo a Consuelo le recomendaría que leyese La mano de Fátima, que está en Granada y en Córdoba, La reina descalza, que es Sevilla y Madrid, y sí, esta es Madrid también, porque la anterior también, El pintor de almas, fue muy, muy de Barcelona, ¿no? Entonces, en fin, he elegido Madrid porque es una ciudad maravillosa, que me encanta, igual que, y bueno, y hoy en día, pues está ganando muchos puntos, ¿eh? Entonces, me gusta Madrid, pero eso no significa que, en fin, llevo varias novelas que no toco Barcelona. Pero es una muy buena noticia para Consuelo, porque tiene mucha lectura por delante. Ah, bueno, y va a disfrutar, va a disfrutar mucho. Ramón, también a través de Facebook, me ha llamado la atención su nota explicando su decisión de no introducir en la obra la llamada habla bozal que utilizaban los esclavos. ¿Cómo era esta lengua y por qué la decisión de no introducirla en la novela? Felicidades por esta gran novela. Muchas gracias. Sí, es un planteamiento que uno tiene que hacerse antes de empezar a escribir, porque si no, claro, no puedes después cambiar. Siempre cuando vemos sobre todo las películas, ¿no? Pero incluso en alguna novela, se nos traslada ese lenguaje bozal, ese español deformado que hablaban los negros, los esclavos, ¿no? Si intentamos, era el recurso que tenían los esclavos para comunicarse o bien con los blancos o bien con otras etnias, porque había yorubas, había congos, había muchas etnias diferentes, cada cual con su lengua. Entonces, el yoruba no hablaba congo, tenían que hablar en otra lengua, ¿no? Y esa lengua se llama lengua bozal, era una lengua de urgencia, era una lengua de necesidad. Pero los estudios han llegado a la conclusión, sobre todo si se lee algún poema, que lo hay, alguna canción, hay veces que ni siquiera es deformación del español, o sea que es una lengua aparte que es ininteligible. Entonces, de la pura deformación del español a la lengua ininteligible, a mí no me corresponde decidir a qué nivel voy a trasladar la lengua bozal a mi novela, porque no soy quien para decir, bueno, claro, es que si lo pongo todo en lengua ininteligible, lo tengo que traducir como si fuera otra lengua, y si lo pongo todo en lengua simplemente deformada del español, estoy faltando a la verdad porque hay mucha parte que era ininteligible. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido olvidarme de eso y tratar el habla de los esclavos normal, como si tratase pues, a un francés o a un italiano dentro de una novela en castellano. Porque además yo creo que volvemos otra vez a la caricaturización del esclavo, ¿no? El negro bufón, ¿no? Era la ópera bufona de entonces con el negrito y su jerigonza, ¿no? Fue un personaje muy típico que originó mucha risa en aquel momento y me daba la impresión de que caricaturizarlo no era correcto. Ya sufrieron bastante como para encima seguir con todo esto. Entonces, la trato, bueno, pues como podemos hablar tú y yo en este momento. Nos llega una pregunta desde Miami, de Geray. ¿Cómo se documentó para relatar todo lo relativo a la religión yoruba? ¿Conocía ese culto con anterioridad? Conocía la santería, yo creo que la santería la conocemos todos, ¿no? Quizá se habla más del vudú que de la santería, pero no es la religión yoruba, ¿eh? La religión yoruba es la religión específica del pueblo yoruba, de los que venían de allí, que después sincretizaron con la católica para poder seguir adorando a sus dioses, ¿no? Vamos a ver, antes he dicho que era una de las pocas posibilidades de reacción que tenían, ¿no? De volver a sentirse
a sentir sus raíces, a sentir sus dioses. Entonces los blancos, los domingos, pero que los domingos no eran cada semana, o sea, los domingos eran cuando el amo decidía. Podía haber un domingo cada 15 días, un domingo cada 8 días, un domingo cada 10 días, ¿no? Bueno, hoy es domingo, vale. Pero entonces los domingos, por las tardes, les dejaban pues un esparcimiento a los negros. Y ellos se dedicaban a cantar con los tambores, a bailar y a beber. Y los blancos pensaban pues que, bueno, que eran ingenuos, ¿no? Que eran fiestas absurdas y tontas. Y ellos, a través de esas fiestas, a través de esos cantos, a través de esos bailes, pues adoraban y comulgaban otra vez con sus dioses y, en cierto sentido, pues recuperaban parte de su identidad, de esa identidad que les habían robado. ¿Cómo me he documentado? Pues hay pocos libros, hay pocos, pero alguno hay que, sobre todo, de anécdotas, de estudios profundos de alguna autora cubana, muy interesantes, pero existe poca. De la santería existe mucha, pero me parece son, por lo menos a los que yo he logrado acceder, son poco profesionales, me da la impresión, ¿no? Si ponemos muchos, 10, 15, y al final ves que los 15 coinciden en un punto determinado, pues sí que lo puedes pensar, ¿no? Pero yo toco más que la santería la toco, la relato como ese subterfugio para poder practicar su propia religión, y a mí lo que me interesa es la religión yoruba. Intento tratarla con el respeto que merece una religión seguida por millones de fieles, igual que pueda ser la cristiana. Cierto que es difícil, ¿no? Porque nos enfrentamos a dioses tremendamente volubles, o sea, son dioses que son caprichosos, que son glotones, que pueden ser injustos, que pueden no estar, que pueden irse cuando... O sea, hay una relación entre el creyente y su dios que es francamente difícil, ¿no? Porque en todas las religiones, teóricamente, si uno cumple con las normas, su dios va a estar contento. Aquí no, aquí puede ser que uno cumpla con la norma que hay, o con la costumbre o la forma de ser, y que ese día el dios esté cabreado y no le haga caso, o lo trate con injusticia, se admite eso también. Entonces es una religión tremendamente, tremendamente compleja. Nos llegó una pregunta desde Guadalajara, México. ¿Es esta su novela más cruda por la temática que aborda? Quizás sí, yo creo que sí. La esclavitud, en fin, si nos fijamos solamente en las cifras de las que hemos hablado hasta ahora y en la duración de toda esta lacra, pues sí, podría ser la más cruda. Nos llega una pregunta de Paco Sanz, también desde Facebook. ¿Tiene algún ritual o rutina para el oficio de escribir que pueda compartirnos? A ver, ritual o rutina, ¿no? Yo lo único que puedo compartir es el esfuerzo y efectivamente la rutina. Ritual no tengo ninguno, no, por lo menos que yo pueda, no sé, si mi mujer igual se da cuenta más de los rituales que yo, ¿no? Probablemente sea capaz de decir no, pero no tengo ninguno. Trabajar y corregir y borrar y volver a trabajar, no tengo ningún ritual. Y la última pregunta, porque me parece que se nos está acabando el tiempo, es de Ana, que nos llega también a través de Facebook. ¿Le gustaría haber trasladado esta obra a la pantalla, como ha pasado con sus novelas anteriores? ¿Le gustó el resultado? Yo me quedo con las novelas, dice Ana. A ver, yo creo que los lectores todos nos quedamos con las novelas. La novela tiene la particularidad de que necesita de la imaginación del lector para nacer. Yo digo que una novela no es completa hasta que un lector no le da su propia vida. Por lo tanto, en toda novela, por lo menos en las buenas, en las que nos permiten ese juego, el lector participa de una forma muy activa. En consecuencia, frente a cualquier otro medio, la novela va a ser mil veces más importante. ¿Por qué? Porque en el cine, en la imagen, a ti te dan
la imagen que quiere, que te dan, no, no puedes cambiarla. O sea, ese héroe es el que te da el sale en la pantalla. No puedes. A mí siempre me han preguntado en la catedral, bueno, pues Arnau era la persona que usted que pensaba, que tal. Y digo, mire, yo soy bajito y moreno, y entonces a mí mis héroes son bajitos. No, no me pueden poner un tío de 1,80 m, fuerte, impresionante, guapo, maravilloso. No, no es mi héroe, ¿no? Entonces cada cual tiene sus héroes y cada cual desarrolla en las novelas sus héroes, y el malo y el bueno. Y eso no sucede en el cine. En el cine es el que te dan y punto. Te gustará o no te gustará y a partir de ahí. ¿Qué pasa? Sí que me gusta, estaré encantado de que la trasladen al cine. Y además, yo soy de la opinión de que, siendo lenguajes totalmente diferentes, requieren de la participación de otros creativos, de otros artistas, ¿no? Y entonces el autor debe ser consciente de que su obra no va a ser la reflejada en la pantalla, no puede ser. Es una adaptación, es imposible estas 700 páginas y todo lo que sucede aquí meterlo en una hora y pico, en dos horas, no puede ser. Por lo tanto, requiere de ese trabajo, de ese esfuerzo de otros creativos y de otros artistas tan importantes como el escritor. Si se les permite esa, si se les da esa libertad y uno asume y acepta el trabajo de esos buenos profesionales, que siempre te van a cambiar algo, eso está claro. Cuando veíamos la Catedral del Mar hablábamos, bueno, esto lo he escrito yo, no, bueno, vale, muy bien, pero está bien, sí, vale, perfecto, ya está. Y eso es lo que hay que asumir, no puedes entrar en discusiones con eso. Si pretendes que tu obra llegue a otro lenguaje como es el audiovisual. Pues muy bien, muchas gracias Ildefonso, os animo a todos los que todavía no lo hayáis hecho a leer Esclava de la Libertad, que como comentaba Ildefonso es una novela apasionante que te atrapa desde el principio y bueno, uno de estos libros que no puedes soltar hasta que termina. Vamos a hacer una firma de ejemplares, pero la vamos a hacer fuera, donde está el punto de venta de libros. Así que si queréis un ejemplar dedicado, os pedimos por favor que a la salida de la sala esperéis por esa zona y Ildefonso os podrá firmar el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.